Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy con lo mejor de la información les tenemos. Vemos que poco a poco se comienza a caer más el gobierno en el encuentro, ya no solamente altos funcionarios de gobierno, sino también se estaría involucrando a lo que son asambleístas y sus cónyuges, en este caso a la señora Ana María Belén Cordero y a su esposo, el señor Pozo, secretario de gobierno de la parte jurídica. Esto tras la última revelación que hace el señor Cristian Zurita, y que hay que destacar de esto que el señor es parte también de la derecha y fue parte de lo que percibió Correa, o sea, su misma gente les está echando al agua, y al parecer ya nada les salva, porque vemos que el señor Zurita muestra directamente la vinculación que tendrían ellos en la protección del exministro Javier Vera, quien a cargo de las eléctricas se dedicó a repartir, a llevar y a traer y a llenarse los bolsillos de lo que tiene que ver los recursos del Estado. Sin embargo, esto bajo la protección del asambleísta Cordero, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, esto dejando bien claro que entre ellos mismos se tapaban y se ocultaban todo para poder seguir saqueando la patria. Esto es inaceptable, y esto lo hace más que todo referencia el señor Zurita en uno de los medios pautados, el señor medio de Guavisa, donde deja bien claro que hay que hacer una investigación exhaustiva, porque ellos deben responder ante la justicia y no solamente los que están hasta ahora señalados. Por favor, aquí es muy importante que te suscribas al canal de YouTube, que no dejes tu buen like, actives la campanita, que te suscribas en todos otros medios oficiales. Recuerda, Radio Face es un medio del pueblo, siempre para poder informarte. Y con esto arrancamos. No nos enrollemos en este tema y entremos en la información a ver qué pasa. Existe una red en la cual existe el interés de generar beneficios para particulares. Uh-huh. Al más alto nivel, en el cual está el señor Luque, el señor Hernán Luque y otros relacionados que podrían llegar hasta el cuñado del presidente de la República. La pregunta es cómo. Y pues hay que retroceder un poco en el tiempo y pensar que el momento en que llega al Ministerio de Energía el señor Javier Vera Grunauer, es él quien empieza a generar una fuerte influencia para colocar y designar a los gerentes de las unidades de negocios, ¿sí? En eléctricas y petroleras. Sobre todo en eléctricas, ¿ya? Porque él tenía un interés muy particular en temas mineros, que eso habrá que analizarle a futuro y que nadie ha tocado, ¿sí? ¿Ya? Pero en este tema, que deja en evidencia los audios filtrados por La Posta, se establece claramente que ahí existía un conjunto de voluntades que terminaban directamente protegiéndose, ¿sí? Uh-huh. Desde el gobierno al más alto nivel, ¿sí? Hasta los grupos de decisión. El más alto nivel es, según tu lectura, Vera y Luque. Y más arriba en la presidencia, pues hay que hablar de Fabián Pozo y hay que hablar de María Belén Cordero, que han sido los principales defensores de Vera. Yeah. ¿Ya? Y que efectivamente se negaron a generar procesos de control y fiscalización desde la Asamblea, y han generado la rotura de intereses de investigación comunes para saber qué pudo haber sucedido en el pasado y qué es lo que está sucediendo en el presente. Sí, así que hay que preguntarle, no solo a este grupo, sino al más alto nivel en la presidencia. O sea, Fabián Pozo, María Belén Cordero, su esposa, que está en la Comisión de Fiscalización, también tienen que responder por ese tema. Porque son ellos los que en primera instancia taparon a Vera Grunauer, que es de alguna manera la persona que ha generado mayor injerencia dentro de lo que significa ENCO y la designación de autoridades y gerentes en las unidades de negocio. Empieza a generar una fuerte influencia para colocar y designar a los gerentes de las unidades de negocios, ¿sí? En eléctricas y petroleras. Sobre todo en eléctricas, ¿ya? Porque él tenía un interés muy particular en temas mineros, que eso habrá que analizarle a futuro y que nadie ha tocado, ¿sí? Ya. Pero en este tema, que deja en evidencia los audios filtrados por La Posta, se establece claramente que ahí existía un conjunto de voluntades que terminaban directamente protegiéndose,
¿sí? Desde el gobierno al más alto nivel, ¿sí? Hasta los... Y más arriba en la presidencia, pues hay que hablar de Fabián Pozzo y hay que hablar de María Belén Cordero, que han sido los principales defensores de Vera. Ya. ¿Sí? Y que efectivamente se negaron a generar procesos de control y fiscalización desde la Asamblea. Y más arriba en la presidencia, pues hay que hablar de Fabián Pozzo y hay que hablar de María Belén Cordero, que han sido los principales defensores de Vera. Ya. ¿Sí? Y que efectivamente se negaron a generar procesos de control y fiscalización desde la Asamblea y han generado la rotura de intereses de investigación comunes para saber qué pudo haber sucedido en el pasado y qué es lo que está sucediendo en el presente. Sí, así que hay que preguntarle, no solo a este grupo, sino al más alto nivel en la presidencia. O sea, Fabián Pozzo, María Belén Cordero, su esposa, que esté en la Comisión de Fiscalización, también tiene que responder por ese tema. Así que hay que preguntarle, no solo a este grupo, sino al más alto nivel en la presidencia. O sea, Fabián Pozzo, María Belén Cordero, su esposa, que esté en la Comisión de Fiscalización, también tiene que responder por ese tema. Porque son ellos los que, en primera instancia, taparon a Vera Grunauer, que es de alguna manera la persona que ha generado mayor injerencia dentro de lo que significa ENCO y la designación de autoridades y gerentes en las unidades. Dando la expresión antigua del señor denunciólogo Villavicencio, se están desgranando como mazorcas, ¿sí? Y no puedo decir otra expresión, porque vemos que entre su misma gente se ataca. Quizás a lo mejor en la agenda pautera de los señores de Coavisa llaman a Cesueta para que defienda, o que por lo menos acusa a los correístas para que así salvar un poco este gobierno, porque vemos que por todos lados se les hace agua la corrupción, pero vemos que no es el caso. El escándalo de corrupción aquí señalado es tan fuerte que nadie puede meterse a tapar o a poner las manos al fuego por ellos, porque ya todo el mundo sabe que este gobierno va en caída libre. Y ojo, repito nuevamente, el señor Zurita no es correísta, el señor Zurita no tiene nada que ver con lo que es progresismo, ni mucho menos. Él es de derecha, él es muy amigo incluso del señor Villavicencio. Sin embargo, aquí vemos que hasta ellos mismos señalan la corrupción, cada vez están más solos. Y él señala esto que es importante: la asambleísta Cordero debe ser investigada, igual que su esposo, porque no recordemos que no es la única denuncia. También el señor Pozzo tiene series de vinculaciones con la que es los casos aduaneros de Gotifredi, en las cuales estarían involucrados él y su círculo cercano, que los cuales de una firma para que el señor Gotifredi se lucre con contratos de lo que son financiados directamente por la aduana, y aquí habría un serio peculado. O sea, por todos lados está la corrupción. Simplemente tenemos una fiscal dormida que no hace nada por esclarecer todo esto, pero sin embargo, poco a poco comienza a salir más allá la corrupción que está embargando el país. Y esto les va a pasar una seria factura. Con esta novedad hasta aquí dejamos este reportaje. Es muy importante que te suscribas a YouTube, que no dejes tu buen like y actives la campanita. Recuerda, es importantísimo. Nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Chau.